fear of God with the word of God. Love justice. Run from evil. A menos que quieras seguir todo el tiempo adivinando en tu vida, en tus situaciones. Unless if you want always to be guessing. Como el rey Saúl fue a consultar después de como no aborrecía la maldad, tuvo que ir a consultar con una divina. Like King Saul, he went to try this person who read the cards and read the palms of the hand. La Biblia entonces termina con esto y esto es lo último que voy a decir. Dice, this is the last thing I'm going to say. La epístola de Juan capítulo número 3. In John, the third book of John. En el verso 2 dice así. Verse 2 says like this. Dice, amado, yo deseo que estés prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Que prosperes en todo así como prospera tu alma. Lo vamos a leer acá desde la Biblia para... Estamos hablando de adivinar, ¿no? Mejor no adivinemos. We're talking about guessing, so we better go to the Bible and read what it says. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Says, my dear friend, I pray that everything you may do well with you and that you may be in good health, as I know you are well in spirit. Y hablamos de que si no conocemos la palabra de Dios y no la aplicamos a nuestro espíritu para que nuestro espíritu toque nuestra alma, va a estar torcida y entonces no podemos prosperar. Y si no prosperamos interiormente, amigos, hermanos, no vamos a prosperar exteriormente tampoco. If we don't prosper interiorly, we're not going to prosper outside, exteriorly. Y no piensa en este momento el dinero porque mucha gente se confunde. And don't think about money. Si no estamos prosperados en el alma. When we talk about prosperity in the soul. Eso significa. That means. Que vamos a tener poca paciencia. That we're not going to have patience. Poco amor. We're not going to have love. Poca bondad. We're not going to be generous. Poca benignidad. We're not going to be happy. Poca longanimidad. We're not going to live forever. Poca consideración. We're not going to have consideration. No estoy diciendo que no vamos a tener para nada eso, pero vamos a tener muy poquita. And I'm not saying we're not going to have any of that, but we're going to have very little. Paciencia. Patience. Mucha gente se queja de la paciencia, ¿no? Many people say that they don't have any patience. Escucha bien. No es paciencia lo que necesitas, amigo. It's not patience really what you need. Es enderezar tu alma, prosperarla. What you need is to prosper your soul. To make it straight. Porque cuando tu alma está enderezada, lo primero que vas a tener no es paciencia. Because when your soul is straight, patience is not the first thing you're going to have. Va a ser amor. It's going to be love. No puedes tener paciencia si no tienes amor primero. You can't have patience without love. Pero si tú tienes mucho amor, tienes mucha paciencia. But if you have a lot of love, you have a lot of patience. Pero si tienes suficiente amor, vas a tener suficiente paciencia. If you have enough love, you will have enough patience. De otra forma, somos almas pobres. Otherwise, you're going to have a poor soul. No prosperadas. Without prosperity. Y acuérdate, lo que tenemos es lo que damos. And remember, what you have is what you can give. Si eres pobre, ¿qué puedes dar? If you are poor, what can you give? Pero si eres rico en paciencia, en amor y en todo lo demás. But if you are rich in love, in patience. Yo quiero andar con usted. I want to be with you. Por eso entonces el Señor dice, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. This is why Jesus says, I wish you be prosperous. I wish you would have a prosperous soul. Gracias a Dios por su palabra. We thank God for His word. Su palabra nos abre los ojos. His word opened our eyes. No como Bartimeo. ¿Ya? Estaba ciego, pero él clamó de corazón, amigo. Not like the blind man that he called out to Jesus. And his eyes were open. Incruste la palabra de Dios en su alma. Guard the word of God in your heart. Convierta su alma. Convert your soul. Enderecemos nuestra alma. Make a straight pathway for your soul. Y en todo vamos a ser prosperados. And you will prosper. ¿Cuántos aprendieron algo? How many of you learned something today? ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Dios? How many of you give praise to God? Alabe a Dios, alabe a Dios por praise God. Tenemos este privilegio. Praise God because it is a privilege. Vamos a orar en este momento, amigo. Estamos hablando de prosperar. We're going to pray. Vamos a ver en este momento una oración de un minuto. We're going to pray. Cualquier necesidad que usted tenga allí.
Reconózcala, póngala en manos de Dios y Él se la va a suplir. Any necessity that you have, put it before God, call out to Him. And He will supply. En este momento, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es la verdad. We thank you, Lord, this moment for your word that gracias is the truth. Gracias te damos porque tu palabra es nuestra lámpara, nuestros pies. We thank you because your word is that light before our feet. También es nuestra medicina. Your word is our medicine. En este momento yo declaro sanidad sobre toda persona que esté enferma en este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Today, toca las moment, vidas de las personas que tengan su dolencia, su enfermedad. In the name of Jesus, we call out for healing así to como, everyone who needs it. Así como tú abriste los ojos de Bartimeo, Dios mío. Just like you opened the eyes of that blind person. Sana cualquier dolencia, cualquier enfermedad en este momento. Heal any illness. Any sickness. En el nombre de Jesús, gracias te damos. In the name of Jesus, we thank you, O God. Apreciar tu palabra, ayúdanos. Help us appreciate your word. Gracias. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Me han pedido hacer una invitación. Que siento algo en mi corazón. ¿Serían tan amables de acercarse, por favor? Quiero solamente 2 minutos de su tiempo. I'm gonna ask you to please just get closer. 2 minutes. That's all I need. 2 minutes. I'm gonna dismiss. Acérquese 2 minutos, por favor. Get closer, please, please. No tenga miedo. Get closer. Acérquese. Get closer. I'm inviting you to get closer, please. Come. Acérquese, por favor. I pray and hope that you have heard what Sergio had to say this morning. I believe it comes straight from what God has for you, for every single one of you. Espero que oro por ustedes para que la palabra que él dijo, verdad, se quede en el corazón de cada uno de ustedes. I know things are tough right now. Sé que las cosas están duras ahorita. There is lack of employment. Sé que hay falta de trabajo. There are lots of things that are pressing us down right now. Hay muchas cosas que nos están opresionando ahorita. The economy is down. La economía está baja. Family structure is breaking down as well. La estructura de la familia también se está quebrantando. But I'm going to tell you something that I believe it's important for us to hear as well. Pero les voy a decir algo que es importante que yo considero que ustedes deben de saber. There's a scripture in the New Testament that says we are pressed on every side by troubles. Estamos presionados en todo momento por problemas. But we are not crushed. Pero no estamos destruidos. We are perplexed. Estamos a veces ni siquiera sabemos lo que está sucediendo. But we are not driven to despair. Pero no debemos estar desesperados. Así. We're hunted down. A veces hasta nos sentimos que nos están persiguiendo. Pero no estamos abandonados. But we are not abandoned by God. We're not abandoned by God. We're not down. A veces sentimos que todos esos problemas vienen, pero la Escritura nos dice que nosotros no estamos destruidos. Si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, if we believe in God, if we put our trust in God, today is the day to trust God. Hoy día es el tiempo de poner nuestra fe en Jesús. No en la economía, no en el presidente. Today is the time to trust God. Not the economy. Not our finances. So, regardless of your situation, no importa la situación que usted esté en estos momentos, trust in God. Believe in Him, and He will help you with what you're going through. Todos nosotros en este lugar hemos pasado por momentos difíciles. Every single one of us has gone through something difficult in life. But if we trust in Jesus, He will help us out. So that's my invitation for you today. Trust in Jesus. Confíe en Jesús. Jesús es la única solución para nuestros problemas. Amen. Les voy a pedir que por favor agachen su rostro. I'm going to ask you to bow, close your eyes. I'm going to give you an invitation. Somebody gave me an opportunity 27 years ago. Alguien me dio la oportunidad a mí 27 años atrás que revolucionó mi vida. And it changed my life completely. And that was Christ. Somebody made that invitation. So I'm giving you that opportunity this morning to receive Christ. I'm going to ask you to please bow your heads.
agache su rostro, cierre sus ojos, close your eyes. I'm going to take 30 seconds. I'm giving you an opportunity to receive Christ in your life. Is there anyone here this morning that says, yes, I want to make sure that I have Christ in my life, that I do have eternal life? Si hay alguien aquí esta mañana que diga, sí, quiero recibir a Jesús, simplemente levante su mano y yo voy a orar por usted. Just raise your hand if you want to receive. Amen. Alguien más. Amen. Amen. Alguien más. If there is anyone here, this could be your last opportunity. Este puede ser tu última oportunidad de recibir a Jesús en su corazón. Is there anyone here that says, yes, I want to make sure that God is in my heart? Hay alguien aquí. Just raise your hand. I'll pray for you from here. Anyone here? Amen. Alguien más. Amen. Amen. Ahí donde usted está, aquellos que han levantado su mano, I'm going to ask you to pray this prayer. Aquellos que han levantado su mano, les voy a pedir que solamente repiten esta oración. Señor, vengo delante de ti. Father, I confess that I'm a sinner. Te pido, Señor, que entres en mi corazón desde este momento en adelante. Ayúdame, perdona mis pecados. Y te pido, Señor, que me des la fortaleza para seguirte todos los días de mi vida. Father, I pray that from this moment on, that you will help me, Lord, to serve you and to praise you. That you will dwell in my heart. That you will forgive my sins. And that you will make my path straight. Father, we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Felicidades, porque este día es un día importante. Congratulations for those that made that decision. Because this day is a new day. Mark that somewhere. Voy a dar instrucciones. Se va a dar de comer. We're going to start feeding at you right now. And there's tons of clothes that we brought. We brought jackets and all kinds of stuff. The only thing I ask you is to please be organized in terms of getting the stuff that you need. Pick only what you need, please. Por favor, si quiere una chaqueta, si quiere una gorra, zapatos, lo que sea, por favor tenga consideración de otros en lo que va a recibir. Muchas gracias. Pueden hacer su línea ahí de una vez, amigos, y vamos a empezar a servir. Ahí vamos a colectar también la ofrenda. Usted sabe que nosotros recogemos aquí dólares, pesos, colones, rublas, todo lo que usted tenga. Lo que usted pueda dar, vamos a agradecer siempre. Vamos a hacer todo ordenado y siempre tenga consideración del prójimo. Ya se les damos.